Shalom, Shalom. Primero quiero dar todas las gracias, honores a Yahao Bachem Shai, Bahashim doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra Molina y mucha sala, uh, mucho amor a los hermanos uh, empujando la palabra de Yahao Bachem Yahao por las cuatro esquinas del mundo. Okay, y hoy quiero hacer un, un, un video, um, una lección de lo que vamos a, a recibir de Jawa Shai por or, todo lo que las naciones han hecho en, en, para la gente de nosotros, man, como es esclavitud, okay, empezando con Cristavo Colón como se dice en, en nombre uh, christopher columbus ok todos los mal, lo maldades ok uh, matar ma, matando la gente de nosotros robando todos de nosotros ok poniéndolo en esclavitud cogiendo las mujeres de nosotros y, y pasándosela ok ellos tienen que pagar por eso y um, nosotros vamos a coger um, esta palabra aquí, uh, perdón, uh, se dice um, indemnización, indemnización, ok, que quiere decir en inglés reparations, ok, so vamos a ir por las escrituras y probar que lo que ellos nos hicieron va a pasar pa, a, a ellos también ok porque um, esclavitud y todo que la gente de nosotros tenemos que pasar por y lo que estamos um, pasando por ahora ellos ellos um, lo, la, las otras naciones empezando con isaú right? ellos oh, los idomitas ellos tienen que pasar por lo mismo man. Right? vamos a probarlo um, Vamos a empezar en Duterón Mío, perdón, um, vamos a verla, Duterón 37, y, y, pondr, y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus abresadores que te persiguieron, ok, hizo so, las maldiciones que pasan, que eh, teníamos que pasar, ok, empezando en, en los años, hey, hasta eh, um, empezando a, en, en, uh, cuando fuimos en captividad uh, abajo de los Assyrians. Okay? ok, y pues los, los Babylonians. ok, los, los griegos, los romanos. Y, y esta esclavitud, ok, empezando en los años 1492, ok. Eso todo, ellos tienen que pasar por ahora, la esclavitud, ok. Um, la gente matándose, como ahora tú vas para el barrio, alright, y, y tu gente ta, se, te está vendiendo drogas, se están matando a uno a otro, ok. Te, ey, te, se mete con tu esposa cuando no está ahí, me está trabajando y, y alguien está con tu esposa, me. Es una, una maldición que el Señor mandó para nosotros porque rompimos las leyes de Él. Pero ahora todas esas maldiciones se están uh, yendo para uh, los, los son enemigos de nosotros. Ok. Y, pero uh, la, la, lo, la maldición más grande que quiero uh, hablarte hoy es uh, la esclavitud, la esclavidura, Ok. Que nosotros fuimos por. Ok. Porque no fue. El, Na, nada más los lo, lo, lo llamados negros que estaban, en, es, que eran esclavos, men. Empezó con los latinos, men. Ok, y, y, y después los nativos americanos. Y, y después, trae, uh, y, y a la, uh, como en el, el año mil sete, uh, 1600, ok, es, eh, empezaron a traer los llamados negros de África hasta acá, man. Y, y, y de verdad, antes de eso, ok, porque los primeros esclavos llamado negro ok, vinieron de España. Si no sabía eso, ok, pero vamos a ir a Apocalipsis 13 y vamos a empezar en el versículo 9. Dice, si alguno tiene oído, oiga, el que lleva en cap captividad, va en captividad, ok, y y quien puso a la gente de nosotros en captividad, ¿me? Captividad. Fue el hombre llam, uh, llamado, que se está llamando oh, blanco o oh, gringo, ¿ok? Que la, la verdad, uh, identifi, uh, 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 identificación o uh, la verdad nación de él es lo idomita, ¿me? Isaú. Ok, so, porque ellos uh, po nos ponieron en, en esclavitud, ahora ellos tienen que ir en la misma cosa, ok. Vamos a seguir, dice, el que al, el que al cuchillo matará, es necesario que al cuchillo será muerto. <laughs> Aquí está la paciencia y la fe de los santos, men. So, Entonces, hey, ellos mataron a la gente de nosotros al cuchillo, men. Hey, era un, un masacre, un masacre. Cogieron lo, 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 los nenes y las mujeres de nosotros y lo, 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 le cortaban las manos, lo quemaban, lo quemaban vivo. Y, lo, uh, y mira que hicieron a los negros, man. Los los lo, lo ponieron uh, um, guindándote los palos. Ok, hicieron lo mismo con los hispanos, man. Y los nativos americanos, man. Pero después pues, el mismo diablo te dice, oh, tenemos que, uh, es, um, tenemos que, um, uh, como se dice, acordarnos de lo que pasó ahí, allá en, en uh, como se dice, Alemania, ok, con Hitler. Pero, hey, aquí mataron 100 mil, cien millones de gente, de, de nos, nuestro gente, man. pero eso nadie nadie dice Okay, pero por eso van a pagar, men. Ok, so eso era claramente lo que dice la escrituras, men. Que ellos van a, hacer, a, a tener que hacer lo mismo que nosotros um, teníamos que hacer, men. Están en captividad. Ok, so um, vamos ahora para el, el, capítulo, el libro de éxitos. Um, uh, capítulo 21, versículo 16. Asimismo, el que roba una persona... Y la venderá, o si fuera ja hallado en sus manos, morirá. Hey, ¿qué, qué, qué hicieron con la gente de nosotros? Lo, lo robaron, ok. Lo, 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 empezando con, con uh, Cristóbal Colón o, o Christopher Columbus, esa, escogió uh, la gente de nosotros de las islas, ok, y lo mandó para atrás pa España para vender, ok. Y eh, todavía a este día. Estamos en, en las manos de, de la gente que vino tantos años atrás, men y con, eh, lo mismo con los llamados negros. Lo, 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 lo robaron de allá en África y España, ok. Y lo trajeron para acá para trabajar, man. esclavitud, captividad. Y, y, y nos vendieron, men. Eso es, histo es historia, man. eso pasó de verdad. Man. No es un, una mentira por lo que yo creía. Eso te lo dicen en la, en la escuela, y, y, y está en los libros y está, y está en la Biblia es, también. Man. Más importante. Okay, está en la Biblia. Ok, eso ahora es hora que nosotros vamos a tener ellos como ellos tenían a nosotros. Empezando con Yahweh Shai, Él va a tener las, las naciones en captividad. Y vamos a probar eso, ok. Esto es Salmos capítulo 2 y versículo 8. Pídeme y te dará por heredad los gentales y por posesión tuya los términos de la tierra. Okay, so, hey, la heredad de, de Yehoshai va a ser los gentiles, las otras naciones y, la, y, y, y toda, toda la tierra. Pero, como dice en Romanos, capítulo 8 y versículo. Voy a ver en inglés. Primero. okay, Esto es Roman, uh, Romanos. 8 y 17. Y, y si hijos. También. Heredores. Ok. Ciertamente de, de, de Dios. Y. cojo Coger. Cogeré, cogeré con el Hamashiach. Si empero, si empero padecemos juntamente con él. Ok, so si empero padecimos juntamente con él para que ju juntamente con él seamos glorificados. Me so, hey, somos heradores también con Yahweh Shaiman So, si Eva coge las naciones para posesión o para esclavitud, después nos, o, o, nosotros también, man. Y eso que dice en las escrituras que leímos ahora, man. So, también Yahweh va a tener esclavos, men Y nosotros también, como hicieron a nosotros. Ahora, eh, como leemos en Apocalipsis 13, ellos nos llevaron. Nos llevaron a la y ahora vamos a hacer lo mismo a ellos, dice el Señor. Ahora vamos a Salmos uno, 149. Ok. Y 4. Porque el Señor toma contentamiento con su pueblo. Gemosará a los humildes con salud. Ok, ¿Y ¿quién es el pueblo de Señor? Men? Israel. All right. Los doce tribus de Israel, los, los llamados negros, latinos y nativos americanos. Versículo 5. Se gozarán los misericordios mes, con gloria. Misericordios con gloria cantarán sobre sus camas. En ensalzamientos de Dios modularán en sus calcantas y espadas de dos filos habrá en sus manos. Ok, so, eso ese día viene, man, que vamos a tener espada en, las, en la mano porque como dice en el libro de Mateo, dice que el Señor no va a traer paz, pero eh, eh, espada, man. y nosotros también. Okay, versículo 7: Para hacer venganza de los gentiles, como leemos en, en, en Salmos capítulo 2, eh, la venganza va a ser lo que, es, uh, lo que el Señor quiere hacer a los gentiles man, o, o a otras naciones. Man. Lo mismo que hicieron a nosotros, esa va a ser la, la venganza del Señor. ¿Y quién va a usar? El, pue el pueblo de él, ok. Los israelitas, empezando con el electo, ok. Para hacer venganza de los gentiles, castigos en los pueblos, para apreciar apreci sus reyes en grillos y sus nobles en cadenas de hierro, hierro, man. So, vamos a poner los reyes, right, los lo, lo, lo presidentes y, y los lo, lo que son dueños de los bancos en, en, um, en grillos, man. Por su, por su cuello, por su mano, sus pies. Y los nobles como um, los, los cantadores de idom, los que son idomitas, lo que vea en televisión, todo lo, lo idomita que todo el mundo mira y quiere ser como ellos. Ellos van en cadenas de hierro, me Y eso el Señor va a empezar a hacer cuando venga para atrás con, con, con el electo, me para eje, eje, ejecutar en ellos el juicio escrito, en escrito dónde, en las escrituras, man. Leemos en, en Apocalipsis 13 que va a pasar ese juicio, me Siguiendo dice, gloria será esto para todos sus misericordiosos, ¿ok? Aleluya, ¿ok? So, hey eso es lo que va a pasar, man. Y eso es lo que uh, el Señor dice, man. No, no, que yo digo lo que yo siento, man. Eso que el Señor Yahweh has ha dicho y está escrito. Ok. So vamos para Isaías uh, 49 y 22. Así, di viste, el espíritu, man. Así dijo el Señor Yahweh, he aquí. Que yo alazaré mi mano a los gentiles y a los pueblos llevarán te o sea, a, y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos tus hijos y tus hijas serán traídos sobre hom hombros. Soy hey, ellos van a traer um, los hijos de nosotros sobre sus hombros, men, como hicieron a nosotros, men. Cogían cuatro de nosotros y teníamos que, um, you know, um, cogerlo por los hombros, man. Uno en cada esquina y, 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 y cargándolo, man, como esclav esclavos, man. Y ahora ellos van a tener que hacer eso. Versículo 23: y, y reyes serán tu, tus ayos, ayos, y sus reinas, tus amas de leche. El rostro in inclinado a tierra te adorarán y llamarán o lamarán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy el Señor que no se av avenganzarán los que me esperan. eso right, hey, hasta los reyes y, y, y la, la reinas men. La, gente, ella, la, 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 la vieja esa reina allá en um, en, 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 en england o no sé cómo se dice en inglés no sé inglés um, ella va a ser un, un, una esclava man, en el reino man. Y, y yo pensa yo no quiero ningún idomita uh, cerca de mí en el reino te si no sea um, you know, para pa, uh, ¿Cómo se dice? Con concubine. Si sí sabe eso. Ok. Pero yo no. Yo, yo estoy harto de mirarle la cara a estos diablos, men. Yo quiero ellos que están en, en la finca, men. Ahí, ahí en el sol todo el día. Cogiendo. Uh, um, uh, uh, ¿Cómo se dice? Uh, diablo, uh, fuetazo, men. Todo el día. Fuetazo. En, en la finca. Cogiendo tomates. Ok, lo, 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 you know, uh, rompiendo piedras, haciendo gran, piedras grandes a, a piedras chiquitas, man. todo el día. Cuando el sol sube hasta que el sol baje, man. pero y, no en el Shabbat. En un día de la semana van a tener break. Y eso va a ser uh, um, la, la voluntad del Señor, man. Okay, es escrito, eso va a pasar. All right, so uno, uno, más en Jeremías va a probar más que lo que hicieron a nosotros va a venir para atrás para ellos, man. So Jeremías 30 y 16. Por tanto, todos los que te Consumen serán consumidos y, como los lo, lo consumidos a nosotros, man? por esclavitud, ok, por, por dándonos una mentira que eh, eh, Dios era un blanco, all right? metiéndolo o, a las iglesias, dándolo comida que es eh, eh, porquería y hasta hoy, men, todo lo que hacen a nosotros, así es que consumido a la gente de nosotros, y ahora eso va a pasar a ellos, men. Ahí vamos a seguir dice y todos tus afligidores, tus afli afli y todos tus afligidores, todos, todos irán en cautiverio, ¿ok? Captividad, ¿ok? Cautiverio y los que te joyarán serán jodado, y a todos los que hicieron presal de, de ti, dará en presa, okay? so, hey Eso es la, la, la palabra del Señor, ¿ok? So, todo lo que hicieron a nosotros, a la nación de Israel, va a pasar a ellos, man. a todas las naciones, los idomitas, los lo, 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 lo mobites, los lo chinos, ¿ok? Ok, todos os africanos, os africanos de verdade, ok, os Hamites, todo isso vai passar a, a eles, man. E isso vem pronto, man. Aí, com isso, man, Shalom.